barrios de la parroquia y de Caracas, vino gente de la provincia con sus sueños, con sus alegrías, con sus tristezas, ¿no? Y ahí se conformó una cuestión bien interesante, porque a partir de la organización del barrio, los abuelos, los padres, los tíos, los papás nuestros, pues fueron confluyendo en ese espacio, tomando en consideración precisamente el sitio donde venía ese tipo especial, que es que esa confluencia le dio una característica diferente a todos los demás. Bueno, Bocado integrado a la fiesta tradicional de San Juan. La fiesta de San Juan tiene dos organizaciones. Una, la cofradía. La cofradía es lo interno, ¿verdad? Y la devoción, los promeseros de esta tradición de San Juan. Una vez la cofradía reunidos, ellos elaboran la programación para que se integre a la sociedad de San Juan, y es cuando se hace luego la gran programación, bueno, para que pueda celebrarse, como todos los años, los 24 de junio, la gran fiesta en honor a este santo negro. Nosotros somos las personas que llevamos mayormente la batuta en referencia al San Juan de la parroquia La Vega. Ya nuestro San Juan ya tiene casi 40 años. Nosotros formamos primero parte de la sociedad, y al nivel de los años, ya cuando teníamos casi 20 años formando la sociedad, formamos parte de la cofradía. Ya tenemos 6 años formando parte de la cofradía de San Juan Bautista de la parroquia La Vega.